¿Qué les parece si ahora nos vamos a Argentina para situarnos en la región de Cuyo, en la cordillera andina? Allí vamos a transitar una pequeña huella que nos lleva a un lugar increíble llamado El Sosneado, donde se encuentra un viejo hotel abandonado. Les aseguro que se van a cautivar. En el corazón de los Andes del sur mendocino, allí donde la inmensidad del paisaje abraza con sus cerros nevados y la naturaleza se expresa en plenitud, las huellas de una historia de encuentro entre el néctar de la tierra y la obra del hombre aún permanece en una mole de piedras que se resiste a desaparecer. Ruinas del legendario hotel Termas del Sosneado era el destino elegido en estos solitarios paisajes del oeste argentino. Desde la Ruta 40 me había desviado por una huella pedregosa y desolada que prometía historia y aventura. El río Atuel acompañaba a mi andar con su cauce ancho y sereno, que suele convertirse en caudaloso y bravío en épocas de deshielo. Su nombre significa lamento. Vaya a saber por qué, ya que su sonido y sus aguas llenan de vida este suelo andino. El arroyo blanco que vierte sus aguas al Atuel atraviesa presuroso el camino. Sus colores son asombrosos y su entorno una postal digna de los Andes con su naturaleza mágica y cambiante, cautivadora y avasallante. El camino, nuevamente, que propone un ritmo tranquilo y colmado de sitios cambiantes. De repente, una improvisada tranquera me hace pensar en la presencia de un rancho cercano, aunque al alcance de la vista solo hay montañas y soledad. Dispuesto siempre a la sorpresa, una angosta senda
me conduce hacia la laguna El Sosneado, un espejo de agua serena donde los cerros reflejan su belleza. Juncos, peces y aves habitan en la calma de esta laguna que brilla bajo el sol mendocino. Un rancho es testigo privilegiado de la escena natural y quizás sea el último indicio de presencia humana en estos solitarios páramos. En esta imponente cadena montañosa se suceden las cumbres de los cerros Overo, Risco, Plateado, Palomo, Guanaquero y se destaca por su altura el Sosneado, que con más de 5.100 metros es el cerro más austral de esa altura, pues a partir de aquí la cordillera pierde nivel dando paso a los Andes patagónicos. El nombre del mítico cerro El Sosneado es recordado por el trágico accidente del avión uruguayo que se desplomó allí en 1972. Luego de 72 días aislados en medio de la nieve, tan solo 16 de los 45 pasajeros sobrevivieron, gracias a que dos de ellos decidieron cruzar caminando la cordillera hacia Chile en busca de ayuda. Sin imaginar, claro, que estaban tan cerca de estos parajes argentinos. Con el nombre de Viven, se hizo mundialmente conocida esta tragedia en los Andes. Una extensa altiplanicie que se extiende en el lugar es conocida como la caldera del Atuel, pues todo este suelo es volcánico y forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. Estas tierras altas, regadas por las aguas del río Atuel, son sitio de veranada para los arrieros que desde el bajo traen sus animales durante el estío a pastar. Una tropa de caballos da testimonio de esa tradición y completa la belleza del paisaje con el galope bravío y elegante de los alazanes mendocinos. Thank you.
La huella continuaba. Mis ojos estaban colmados de inmensidad y mi alma de sensaciones de encanto y soledad. En esos momentos de plenitud, apareció ante mí la derruida construcción que andaba buscando. El viejo hotel Termas del Sosniado aún resistía en esos páramos las inclemencias del tiempo y del hombre. Este quijotesco proyecto, llevado a cabo por la empresa Christiani y Nielsen, funcionó entre los años 1938 y 1953, en épocas donde llegar a este paradisíaco lugar era más que una aventura. Según se desprende de datos históricos, estas tierras pertenecieron durante muchos años a la corona de Inglaterra, y este hotel formaba parte de la llamada Ruta Imperial, un conjunto de lugares de vacaciones para la nobleza inglesa. Desde Europa arribaban a la provincia de Buenos Aires y desde allí en tren hasta San Rafael para completar luego 100 kilómetros más de dificultoso camino en vehículos de la época. Que camino por los derruidos pasillos del hotel, me sigo imaginando lo que habrá sentido aquella gente que llegó hace casi un siglo atrás a disfrutar de esta monumental infraestructura enclavado en este paisaje soñado. Un surgente natural de aguas termales con alto contenido de azufre inspiró el desarrollo de esta infraestructura que prometía, sin dudas, las vistas más espectaculares de esta región andina. En medio de estos solitarios páramos andinos, aún sobrevive la pileta termal del viejo Hotel El Sosniado, que sería como un oasis para aquellos arrieros y aventureros que suelen pasar por estas sendas andinas. El esmeralda intenso del agua que aún alimenta esta vieja piscina, se destaca en medio del cañón amplio y colorido recorrido por el cauce del río Atuel.
Por cuestiones climáticas, el hotel funcionaba solo 4 meses al año. Y debido a que su auge inicial había mermado, y con ello su rentabilidad, en los años 50 el hotel fue abandonado. Lujo, alegría, placer colmaban los pasillos de este hotel hace más de 80 años. Hoy, solo el viento y la nostalgia son los huéspedes de este abandonado edificio. La estructura principal demuestra su fortaleza, pero en el interior solo escombros y muros que apenas se sostienen hablan del olvido y de más de medio siglo de abandono. El hotel estaba construido íntegramente en piedra, cemento y hierro, una verdadera fortaleza en medio de los Andes que solo las manos malintencionadas del hombre lograron destruir en estos últimos tiempos. Esta historia me había cautivado. Y a medida que caminaba por allí, no podía dejar de imaginarme este lugar en sus años de esplendor. Solo deseaba, aunque sea por un instante, retornar a ese momento del pasado. El hotel Termas del Sosneado es uno más de esos fallidos sueños del hombre de conquistar paisajes que la naturaleza no está dispuesta a ceder. Día, solo le quedaban minutos. El sol iba perdiendo intensidad entre las cumbres nevadas y el paisaje, vestido de ocres, de a poco iba dejando que la sombra de la noche oculte su inmensidad. Momento de hacer una pausa en el programa de hoy. Espero que estén disfrutando de este recorrido diverso y variado por los paisajes, los caminos, las historias de nuestra América. Ya volvemos.